Control, de confianza, falta de preparación, falta de cursos, pero más allá, esas personas deben de estar ahorita, la flagrancia se daba aún 24 horas después, nada más que pues no saben del tema de lo que es la Procuración de Justicia, eso es terrible. Me dicen que les instaron un procedimiento administrativo. Señores, aquí es un delito, se llama robo y se llama extorsión, y está la flagrancia y están los videos del dominio público. Los señores deben de estar en la cárcel en este momento. Los exámenes de control y confianza nunca funcionaron en San Luis Potosí. Al día de hoy, que yo tenga conocimiento, prácticamente ningún policía estatal o municipal ha sido de baja por haber dado positivo en el examen antidoping, por ejemplo. Y es lamentable porque cientos de millones de pesos se invirtieron en este programa y los resultados en San Luis Potosí son francamente nulos.